niños y niñas de cuarto B y queremos enseñaros cómo trabajamos con el EVBOT. Llevamos todo el año ensayando con él y os queremos enseñar cómo funciona. Como veis, nosotros ya conectamos el EVBOT a la tablet. Le escogimos uno con pantalla de LEDs porque, como veis, algunos no la tienen, como ese y ese. Y vamos a aprender a hacer una cuenta atrás desde 10. Lo primero que tenemos que hacer es ir a variables y crear una variable que se llama tiempo, porque hay datos que varían. Y luego la cogemos aquí. Y aquí podéis poner el número que queráis. Yo pongo 10, como si podéis 100. Luego tenemos que ir a control y coger repita hasta que. Esto que va a hacer que los comandos que se pongan aquí se repitan hasta que llegue a cero, que lo vamos a poner ahora, poniendo el signo de igual a, con la variable de tiempo aquí, y aquí, cero. Vale. Ahora tenemos que ir a control y esperar un segundo. Esto va a hacer que cuando cuente un segundo menos, va a esperar otro segundo y luego otro segundo menos. Y para eso tenemos que coger añadir menos un segundo, ¿vale? Quedaría así. Luego tenemos que ir a mostrar y coger el comando este de la palabra rara que está en alemán y ponerla en el puerto donde tengamos la carita. Y aquí no vamos a poner nada porque vamos a ir a variables, cogemos la variable de tiempo y la ponemos aquí, porque todo lo que hay aquí se va a poner en la pantalla. Y luego nosotros quisimos poner que cuando acabe encienda las luces. Y quedaría así. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Os digo que lo probéis en clase porque mola mucho. ¡Chao! ¡Chao!